chicos, bienvenidos a un... Espérate, no, mi saludo no es así. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Nebuchadnezzar. Bueno, creo que se pronuncia así, o Nebuchadnezzar. Complicado, de cojones, ¿vale? Un juego que me ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Porque los juegos de ese estilo llevan, bueno, desaparecidos bastante tiempo. Es un sandbox, un gestión de ciudades, creador de ciudades, simulador de ciudades. Llevan extintos un tiempo ya, ¿vale? Diría que los últimos que he visto han sido Cities Skylines, Sin City. Pero este tiene un toque, un aire mucho más parecido a lo que fue, por ejemplo, César 3, Poseidón. ¿Os acordáis de esos juegos? Eran muy buenos. A ver, son juegos de mi quinta, ¿vale? Son juegos de los 90 y, bueno, finales de los 2000 incluso. Juegos de mi quinta. Yo crecí con César 3. Me encantó ese videojuego. También estaba uno que se llamaba Poseidón. Y... ¿cuál más, tío? Ah, no me acuerdo. Yo jugué un par de ellos. Bueno, pero César 3 es el mayor exponente de este género. Para mí, ¿vale? Para mí. Bueno, Sin Cities también. Y bueno, vamos a jugarlo. Nebuchadnezzar se centra en Mesopotamia, ¿vale? En la antigua civilización allí en Siria, Irak. Bueno, lo que actualmente conocemos como Siria, Irak. Creo que Turquía también. La antigua Mesopotamia, el imperio mesopotámico desapareció hace muchísimos siglos. Pero muchas cosas se conservan de aquella época, ¿vale? Yo no soy historiador, pero bueno, algo habréis oído sobre Mesopotamia, ¿verdad? Pues ahí se centran, el imperio mesopotámico, desde la prehistoria hasta el final del imperio mesopotámico. Campaña, supuestamente está en español, ¿vale? Spanish, pero... safe. Pues igual no. Campaña, vamos a jugarlo, jugamos un poquillo por encima, vemos un poco la campaña que nos ofrece el juego. Y si os convence y os gusta, pues lo tenéis en la descripción, ya sabéis, Nebuchadnezzar en Steam. Por si queréis añadirlo a vuestra lista de deseados, de seguir, que eso ayuda bastante a los devs, ¿vale? El tener el juego en la lista, o si os gusta mucho, pues lo podéis comprar. Está baratillo, es un juego baratillo para lo que ofrece. Son juegos muy tranquilos, muy chill, simplemente de desarrollar tu ciudad, tu imperio y poco a poco ir progresando. Me imagino que nos contará la historia, ¿no? De Mesopotamia. No sé cómo está en inglés, pues yo soy un negado de mierda. Mira, del año 10.000 al 8.700 antes de Cristo, ¿eh? Bueno, para el que le interese y sepa de historia o le interese la historia. Dificultad fácil. Trabajadores menos 10%. Coste de importar menos 5. Coste de exportar más 5. O sea, me cobran menos y gano más. Normal. Esta pantalla de carga es muy César 3, tío. A mí me encantaba César 3. Si os interesa y buscar lo que estoy diciendo o el juego que os digo, o lo conocéis, se llama Caesar 3, ¿vale? O sea, César 3. Me encantó ese videojuego. Empezás en un mapa vacío, típico juego, ¿no? Empezás en un mapa vacío y vas poniendo casitas y van llegando los aldeanos que van poblando. Para desarrollar esas casas tenías que ponerle fuentes, parquecitos alrededor, servicios, que sí, baños, mercados. Podías crear comercios con ciudades colindantes. Molaba un montón, tío. Y se trataba de, pues, ganar el favor de los dioses. Podías poner cultivos, graneros. Y, por ejemplo, si ganabas el favor de Ceres, que era la diosa de la agricultura, te bendecía las cosechas y crecía más rápido. Por ejemplo, también estaba Ares, que hacía que tus soldados, pues también había guerra, te atacaban, o tú podías atacar, tus soldados lo hacen mejor. Estaba también, creo que Poseidón, que cuando Poseidón te bendecía, te daba su bendición, te llenaba los graneros de pescado, si no me equivoco. Y para ganar los favores, pues podías hacer rituales. Rituales no, podías hacer eventos, fiestas, sacrificios, mola un montón. Vale, let's begin. Un grupo de nómadas ha encontrado finalmente un lugar donde acampar, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, bienvenido a Joder, es que es muy complicado. Nebuchadnezzar. Ah, yo decía Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Si sientes que no necesitas ayuda, puedes cerrar el tutorial, vale. Trail me. Continuemos. Ok. ¿Cómo moverla? Ok. Vale, ya lo estoy haciendo. Hostia, es que el mapa es muy César, tío. Ah, mover esto, vale. Vale. The last way is to grab the map using the middle mouse. Ok. Ah, vale. Vale. Otra función es el tamaño del mapa, puede ser esto.
¿Puedo pausar autosave? No. ¿Qué puede ser con la E? Ok. Ay. Tuve que haberle dicho que se cayera un poquito la boca, ¿no? Construye cuatro casas. Vale, ¿puedo quitar esto de aquí? Me está estorbando un montón. Construir cuatro casas. ¿Cómo construyo casas? Remover tierra. ¿Esto qué es? Remover buildings. Infraestructuras. No, estos son estos son caminos. Almacén, casas. Es full César esto, ¿eh? ¡Ah! Con la E acelero. Primeros asentamientos, ok. ¿Cómo puedo? Ahora puedo hacer esto, ¿no? Dejándolo pulsado, creo un espacio más amplio, ¿no? Construye un camino para que ellos puedan llegar. ¿Por qué no me deja? Ah, esto es remover. Soy gilipollas, vale. Vale, ahora tienen camino. Ahora pueden llegar a las casas. Puedes darle, pone 30 de 30. Y habrá que alimentarles también, supongo, ¿no? Abre la pestaña de... Va, ok. Objetivos. 300 de... Vale, ok. Wheat, pan. Es un juego de... Un sandbox de ciudades muy clásico. El problema es que lo he puesto en español y no sé por qué no está en español. Construir una granja. House. Vale, crop farm, ¿no? Ok. ¿Qué quieres? Tengo que construirle trigo. Vale, hay mucha gente esperando para trabajar, ¿no? Construir tierras de pasto. Pero escúchame, las ventanas son un problema. Estorban mucho, ¿eh? Las ventanas estorban un montón. Vale, son tierras de pasto y los trabajadores se pondrán a currar, ¿no? Mira. Ok. Esto es paro, ¿no? Esto creo que es tasa de paro, sí. Vale, transportan todo esto a los almacenes. Tengo que construir un almacén, ¿no? No, ¿esto qué es? Construye dos bakeries. Esos son, creo que, panaderías, ¿no? Y un almacén al lado. Supongo, ¿no? Ah, tengo que construir dos almacenes. ¿Esto qué son? ¿Qué dinero es? ¿Cómo se llama? En el César eran dinarios. Almacén. ¿Qué hay que hacer? Solo aceptará trigo. Ah, que utilicen el trigo para crear pan. ¿O cómo va la vaina? ¿Qué es esto? ¿Warehouse? Ah, moverlo de sitio. ¿Qué tengo que hacer? Un momento. ¿Dónde está esto? Warehouse. ¿Dónde está esa opción? No la veo. Ah, coño, que esta es la panadería. Soy retrasado mental, loco. Vale, ¿qué tengo que hacer? Aceptar de esto. Quitar esto. Ah, que una acepte trigo y la otra acepte pan, ¿no? Ok. Una acepta pan y la otra acepta el trigo. Entonces, la panadería cogerá el trigo del almacén y lo transformará en pan y lo llevará aquí, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Vale. Si tiene algo que no le corresponda, lo podrá llevar al otro. Ok. Y ya estaría, ¿no? Ahora tenemos que hacer 20 de pan con el trigo que tenemos. De hecho, podría incluso construir otra granja aquí al lado. Tío, las ventanas estorban mucho, ¿eh? Pum, a trabajar, cracks. Cosechan súper rápido. Pero siento que el juego va muy rápido, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, el menú, ok. Entonces, las casas pueden ir mejorando y aumentan su... Al menos en el César era así. Aumentaban su tamaño, su capacidad, y así ibas progresando. Vale, tenemos río donde supongo que podremos poner más adelante un muelle para pescar. Mira, hay peces, ¿sabes? En las montañas hay minas donde poder extraer hierro, piedras, para poder construir cosas para los soldados, por ejemplo. ¿Cuánto pan tenemos? Tenemos 14 de pan. Ok.
Ok, y tenemos trigo. ¿Por qué no se genera? ¿Por qué no están almacenando el trigo? Ah, porque lo está usando la panadería, ¿no? Mira, ahí va el trigo. Lo dejas aquí. Ok, y ahora entonces este coge y lo trae para acá. Ok. Y supongo que cuando tengamos 20 de pan, ya simplemente almacenarán, ¿no? O simplemente dejo de fabricar y ya está. ¿Cómo puedo dejar de fabricar? No sé qué es esto. Ah, desactivar. Ok, cuando tenga 20, dejo de fabricar y ya está, ¿no? O simplemente cuando salga toda la cosecha y la metan entera, habrá más de lo que puedan almacenar, ¿verdad? Y terminaremos la misión. ¿Esto qué es? Ayuda. Esto es prestigio. Estadísticas. Muribet, ¿somos nosotros? Ah, esto es comercio. Este es el mapa de comercio. Pre-pottery. Pottery era cerámica, puede ser. Mesopotamia, no sé cuánto, ok. ¿Y esto? Cadena de producción. Vale, hay muchísima información. El juego, me gustaría tenerlo en español, tío, para entender más y poder explicaros lo que está ocurriendo. Entonces, podemos desactivar. No, es que el pan se lo van a comer, ¿no? Supongo que los aldeanos comen. Y nos hace falta el pan para alimentar a esta gente, digo yo, ¿no? Contaminan de 9, supongo. Esto no sé qué es. Están al límite. Vale, ¿qué pasa si desactivo esto? Y desactivo esto también. Supongo que empezaré a acumular el trigo, ¿no? Para completar la misión. Porque yo no veo que la gente coma trigo. Bueno, esto es un almacén. Aquí no hay mercado. Claro, es que el mercado coge de aquí para repartirlo a la gente. Vale, ahora traen el trigo. Traen el trigo y como las panaderías no están funcionando, no lo cogen de ahí para hacer pan. Mira todo el trigo que hay. Vale, ya. Completado, ¿no? 18, 19. Victory. Continue playing si quiero seguir jugando aquí, ¿no? Siguiente misión. Let's go. Prepottery Neolithic B. Telasbat. Dificultad normal. Voy a jugar la normal, ¿vale? Este juego son juegos muy de nicho, ¿vale? Son juegos muy de nicho. Pero son para jugar muy tranquilito, sin ninguna prisa. Lo único que veo es que el juego va muy rápido. O sea, avanza muy deprisa. Después de una larga búsqueda, no sé cuánto, ok. Vale, tutorial porque no sé qué me vas a pedir. Abre la ventana de casas. Esta, ¿no? Ok. Ah, vale, aquí. Ah, mira, aquí te pone lo que consumen las casas, ¿vale? Pone que consumen pan y consumen leche. Hay que crear pan y leche, ¿no? Construye un mercado. Vale, el mercado supongo que será... Livestock no es, ¿no? Poor market. Ok. Excelente. Te diré más acerca de no sé cuánto. Para asignar trabajos, trabajadores a los slots, usa el botón plus. Consumirá gente de aquí, ¿no? Construye un vendedor de pan y un vendedor de leche. A ver, es aquí, ¿no? Mira, vendedor de pan y vendedor... No. ¿Este es el de pan? ¿Y la vendedora de leche dónde está? Ah, seller de leche. Ok. Una vende pan y la otra vende leche. Ah, esto es más complejo que en el César, ¿eh? Esto es mucho más complejo. Pues en el César tú ponías un mercado y ya está. El mercado cogía cosas del almacén, todas las que podía y ya está. Aquí tienes que asignar trabajadores concretos de cada cosa. ¿Cómo? Transporta al menos uno de pan y uno de leche al mercado. ¿Cómo hago eso?
Construir una granja, vale. Ah, vale, que tengo que ok. Entonces, hay que hacer una crop farm. La puedo hacer aquí en medio de todo, ¿no? Es campo de siembra esto. Puedo hacerla ahí, le falta camino, ya lo sé. ¿Qué pasa? The road. Ok. Así, le hace falta aquí un poquito de pasto, ¿no? Ok, fantástico. Creo que voy a hacer otra aquí. Voy a despejar esto. Otra crop farm, la vamos a poner aquí, maravilloso. Y esto, aquí, así. No, voy a ponerlo así, ¿no? Quita. Un caminito también que lleve a la granja, perfecto. Y ahora nos hace falta almacenes. Me hace falta un almacén. ¿Dónde está el almacén, tío? Esto es para generar leche. House. Warehouse, ok. Voy a poner un warehouse aquí. Y panaderías. Ah, no me cabe aquí la panadería. Bueno, un par de panaderías. Entonces, ¿cómo era el rollo este? Que solo aceptabas... Ah, un almacén para el trigo y otro para... No, voy a dejar un almacén para todo. Me da exactamente igual. Entonces ahora me hace falta... Desempleo del 13%. Cuidado, Liftock. Vale, qué grande es esta. Esta es muy grande. Dios, esta es enorme. ¿Qué es el rango azul ese? No sé qué es el rango azul. ¿Y si la pongo aquí? ¿Qué pasa? Ah, le hace falta campo de trigo. Y le hace falta también... Le hace falta un camino. Ok. No pasa nada. Le falta empleados. No hay suficientes trabajadores. Vale, supongo que me hacen falta casas, ¿verdad? ¿Llegará la gente? Ahí llegan. Las casas son horrorosas, ¿eh? Abre esto para ver las estadísticas. Vale, si esto no... Si pulso la E, acelera un montón. Vale, cogen el trigo. Lo llevan a la panadería. La panadería trabajará. Lo llevará aquí. Aquí, perdón. Ok. Entonces, ¿y ahora este? ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, ruta! ¡Ah, tengo que marcar una ruta! Tú igual, ¿no? Le tengo que fijar una ruta. Vale. Cubre todo, perfecto. Perfecto, ¿no? La ruta, ok. ¿Qué significa lo verde? Copiar. Hostia, está llegando un montón de gente, ¿hola? ¿Cómo hago? Espérate. Para continuar, fija las rutas de ambos vendedores para que puedan cubrir los bloques de casas. Ya está. Están todos cubiertos. Hermano, están todos cubiertos. Ya estaría, ¿no? Ya estaría. ¿Aro? Sin recursos, no sé cuánto. Ya estaría, bro. Quita. Ay, qué pesado. Copiar.
Correcto. No entiendo. ¿Por qué no se quita esto? Ay, las ventanas son un problema. Quita, anda. Qué pesado eres. Vale, pool houses 4-16. Le falta leche a esto, Voy a tener que hacer otra granja. ¿Pero puedo poner otra pegada a ella? Vale, vamos a poner un camino. Así. Un poco pocho, en verdad. Tenemos 21% de desempleo. Uf, es que las ventanas son un problema, tío. Vale. Mira, incluso que cubra también aquí arriba, Me da igual. ¿Esto por qué no puedo? Ah, es un desnivel del terreno, ¿no? Un poco feo. Me da igual. ¿Tiene trabajadores? Sí. Not work, not work. ¿Por qué? ¡Ah, vale! Es que no hay campo aquí. No hay verde. Vale, no hay verde. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Esto tampoco me gusta. Entonces, solo pueden en lo verde. Igual que el César. ¡Quita, coño! Pues mira, vamos a hacerlo aquí entonces, ¿no? Todo rayado, yo. ¿Qué está pasando, tío? ¿Dónde está? Ahí. Es que está un poco lejos, ¿no? Claro, coño, los animales solo pueden... en lo verde. Mira todos los animalitos que han salido ahora. ¿Y aquí cómo lo hacemos, tío? Hueco ahí. Mira todos los animales que hay ahora, tío. Claro, ahora sí. Working, working, generando leche. Vale. Ok. ¿Por qué no puedo tirar para abajo? Hay un montón de pan. Está la señora repartiendo pan. Mira, todo el mundo tiene pan. Todo el mundo tiene pan. Lo que no tienen ahora es leche. Vale. Pues voy a poner más casas. Una aquí, otra aquí. Y otra aquí. Ahí viene gente. Perfecto. La gente está dejando la ciudad. No les puedo proveer de condiciones, no sé cuánto. Show me where. Se están yendo, los gilipollas. Claro que como no les está llegando leche. Pero chicos, dadme tiempo. Creo que voy a borrar. Pero voy a borrar esto, tío. Voy a poner una de lift talk aquí, Joder. La gente vuelve. Ahora sí, ¿no? Putitas. Vale, creo que lo haremos así, ¿no? Tengo ya un montón de pan. Vamos a dejar de repartir pan entonces. Y empezar a hacer leche, tío. Mira, working. Working, working. Claro, claro, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Distribuyendo, distribuyendo. Lo que a estos no les llega, ¿eh? La comida, parece. A esto no les... Ah, no, sí. No, a esto no les llega. O es que no hay gente. No, sí que hay gente. Pero no les llega la comida a esos. A esto no les llega la comida, ¿eh? En el César, tú les dabas clic derecho y te decían cosas. Aquí no. Qué pena. A esto no les llega, ¿eh? ¡Ay! Le llegó un poco de leche a este. ¿Tendré que poner otro mercado a repartir? No work. ¿Por qué estos tienen no work? ¿Y si los quito para el carajo, qué pasa? No work. ¿Cómo que no work? O sea, si no haces nada, fuera, ¿no? Vale, tú vas a hacer la ruta al revés. Tú vas a empezar por aquí. Vas a hacer así. Así y así, punto 4. Esa es tu ruta, ¿vale? Esa es tu ruta. Esta tampoco tendrá nada, ¿no?
Hay muchas casas pobres que no tienen nada, mira. No tienen nada que llevarse a la boca, tío. 9-16. Vale, pues voy a quitar cas. No, es que tengo que... Mira, población tengo un montón ya, pero me hace falta más comida. Pues nada, más granjas, tío. Crop farm. Vamos a poner al lado. Ahí. Le ponemos otro campo de trigo. Ahí no, porque está ocupado. Aunque sea en esa esquinita, ¿sabes? Que saquen algo de ahí. Y livestock tengo dos. Panaderías. Hostias, mira qué grandes son. Ah, pool house evolucionadas. Evolucionadas. Vale. Evolucionadas. Casas evolucionadas. Vale. No war. Storage full. ¿Cómo que storage full? Vale, pues es lo que te digo. No, pool market no era. ¿Cuál era? Warehouse. Ah, claro. Tiene que llegar el rango azul, ¿no? Al S. People are living. Claro, vale. Ah, vale, tienen que conectarse con lo azul. Repartidora de leche. Tu ruta va a ser así, 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 así y así. Coño de la madre. 1, 2, 3. Aquí, aquí. Y terminas de nuevo aquí, ¿no? Ya estaría, ¿no? Claro, mira, ahí hay un montón de leche. Working, working. Vale, claro, entiendo. El almacén, el rango azul son las ca- son cómo conecta. Esta casa no llega a nadie, ¿eh? Fuera. Y esta tampoco. Fueras. Estas pobrecitas de aquí no les llega nada, ¿eh? Pues voy a construir una casa más cerca, ¿no? Puedo prescindir de las pochas a las que no llega nada, como estas, para que los recursos no se repartan aquí, ¿sabes? Y se repartan donde haga falta. Oye, ¿y este pan? Este pan no se está moviendo de aquí. Tengo repartidores de pan. Distribuyendo. Missing resources. ¿Cómo que missing resources si tienes un almacén aquí? Espera, tengo que transformar eso. Ahí está, coge el pan de ahí. Perfecto. Hostia, mira toda la leche y el pan que hay ahí, hermano. Vale, una casa evolucionada más y ya está. A este le falta una ruta, ¿eh? Espérate. Vamos a crear la ruta de nuevo. Vas a empezar aquí, vas a ir para acá y luego te vas a dar la vuelta para acá, para acá, para acá, para acá y vuelves a tu casa. Bueno, a tu casa, al mercado. Que no os vayáis, bobo. 16-16, ya he ganado, ¿no? Continue. Vale. Vale, poco a poco se va entendiendo un poco más, ¿no? El concepto del juego y cómo conectar las cosas. Claro, es que no entendía qué significaba lo azul. Lo azul es el radio de acción. Si yo tengo una granja aquí, ¿vale? Una granja aquí y tengo el almacén aquí, igual no se conectan, ¿vale? Con el rango azul, el diámetro azul o perímetro azul, ¿no? En cambio, si tengo una granja aquí y el almacén aquí, al estar dentro del mismo perímetro azul, se conectan. Entonces, el almacén puede coger... Al revés, la granja puede depositar en el almacén. Y si tengo luego un bakery, una panadería, puede coger de ahí. Y un mercado, ¿vale? Conectado todo, ¿entendéis? Entonces, este almacén por aquí, esta granja que tiene aquí arriba, esta granja que tiene aquí arriba no podía dejarlo generado porque no tiene un almacén cerca.
Y claro, y este almacén no conecta con este mercado, por lo cual tampoco pueden repartir lo que hay aquí. Vale. Vale, entiendo. Vale, chicos, esto es Nebuchadnezzar. Joder, Nebuchadnezzar. Es complicado de cojones. Es un sandbox, ¿vale? Gestión de ciudades, ya os digo, es un juego de nicho. Y supuestamente está en español. Lo que no sé por qué no se me ha puesto a mí en español. Quizá tenía que reiniciar el juego, no lo sé. Lo tenéis en Steam, os lo voy a dejar en la descripción. Espero que os haya gustado. Yo soy un poco negado a estos videojuegos. Hace muchísimos años que no los juego, pero muchísimos. Yo os digo, yo jugaba mucho a Poseidón y a César 3. Me encantaban esos dos juegos. Creo que también había uno llamado Zeus. Zeus y Poseidón, eran como una saga. Y luego también había otro que era como de mayas, puede ser. No me acuerdo, en su momento había muchos juegos de este estilo, pues estaban muy de moda. Lo que pasa es que con el tiempo pues fueron quedándose en el olvido. Luego salió pues Cities Skylines, revivieron un poquito. Pero vamos, siempre ha sido un género que está muy, 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 muy nicho, ¿vale? Y no hay muchos desarrolladores que se aventuren a crear juegos así. Porque ya os digo, al ser tan nichos, igual las ventas pues no, ¿entendéis? Pero bueno, lo tenéis en la descripción. Dejad un like, que eso ayuda, apoya muchísimo. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.